siempre nos encontramos así. ¿Tu pie? Bien, era una guinza nomás. ¿Ya sos doctor? Falta menos, estoy en quinto. ¿Y vos, la actuación? La dejé. Estoy con mucho laburo hoy. No sé si soy tan buena. Bueno, para saberlo tenés que intentarlo, ¿no? Algún día. ¿Qué estás haciendo? Soy vestuarista. Trabajo así en publicidad, en rodajes, ¿viste? Y tengo un tallercito y hago vestidos de novias, arreglos, cosas así. Está bueno, ¿no? ¿Estás bien? No sé, capaz que es una boludez lo que voy a decir, pero... Viste que hay cosas que se terminan porque se tiene que terminar. No sé, al final capaz que mejor. Es una boludez. Creo una izquierda de tu parte. Tenés la mano calentita. ¿Estás solo? Sí. En realidad estoy esperando algo, pero... Bueno, yo te dejo porque igual total ya me iba, así que no sé, lo termo. No me das tu teléfono, no sé, te quiero llamar. Mejor otro día, cuando esté mejor. Total siempre nos encontramos. No es por ello. Por mí se moría, yo me muero por usted. Usted se muere por otro, qué mundo tan al revés. Coplas con sabiduría, que en el camino encontré. Tanta vida en cuatro versos, pa' mis adentros pensé. Pa' mis adentros pensé. Yo sé que nunca te lo dije, sí, a veces canto solo para mí, solo quisiera que me oigas. Ya conseguí el grabador y Paolo me va a prestar la cámara. Está re loca, Isa. Y como para no estarlo, sí, mirá lo que es, mirá. Lo adivinó. Es re lindo. ¿Y si te descubre? Me revienta que seas así. ¿Es así cómo? Así, tan negativa. ¿Realista? No, sos negativa. No, sos realista, Isabel. Sos negativa, Patricia. No, realista. ¿Sos así estudian ustedes? Ah, madre, ya pega uno como este en el almacén de Bella y en el súper. Ah, muy bien, mi amor.
Si me llaman, me dejas todo anotadito, me lo pegas en la heladera y yo cuando vuelvo llamo, ¿sí? Sí. Yo también puedo trabajar. No, Patti, no, vos tenés que terminar el liceo. Bueno, pero puedo hacer las dos cosas. Sí, lo mismo me dijo tu hermano. No me compares, mamá. ¿Por qué no me compares? ¿Qué pasa? ¿Te crees mejor que él, vos? Mira que solo Dios juzga, ¿eh? No, mamá, pero no es justo que andes de un lado para el otro, deslomándote. Yo puedo hacer una changuita, algo, te puedo ayudar. Changuita que limpiar. No, mi amor, no, para limpiar estoy yo. Yo, mamá, vos estudias. ¿Y cuándo te lo dijo? Hoy. Está, sí, pero ¿a qué hora de hoy? Hoy temprano. Ajá. ¿Y recién ahora me lo decís? La verdad que... No, estuve como loca. ¿Qué hago? ¿Qué hago con el plan de rodaje? Me lo meto en el culo. ¿Qué le digo a Valentín? Decirle que tiene que venir a filmar. Lo matás. ¿Sabes qué? Si pide hora de vuelta, le dan para dentro de un mes. No, no, es imposible. No es mi problema, Ana. Vos tenés que aprender a trabajar con los actores. Vos le das la fecha y ellos tienen que venir. Ok. ¿Okay? Adelante. Claudio. ¿Estás bien? Anda, Ana. Anda nomás. Después lo conversamos. Sentate, por favor. Bueno. ¿Qué pasó, Gabriel? Nah, sabes que de arriba nos dijeron que estaba bajando un poquito el rating. ¿Pero bajó mucho? No, unos puntitos. Nosotros estamos muy contentos con tu trabajo, pero nos parece que es momento de mandar una bombita. ¿Cómo una bombita? Una bomba, un embarazo, un asesinato. Yo qué sé, no sé, guionista sos vos. No sé, algo que sacuda la historia. Hola, sí, ¿la señora Patricia? La señora Patricia no está disponible en este momento. Está tomando un baño de espuma. ¿Quién es? Es Paolo, que se está haciendo lo vivo. Quería dejarle un recado. Debe haber una equivocación. La señora está aquí y me dice que lo espera. Que se compró un conjunto de lencería nueva y lo piensa estrenar esta noche. Dale, ok. ¿Yo podría hablar con ella? ¿Cómo no? Ahorita le comunico. Hola. Mire, yo agarro un papelito del supermercado que dicen que hacen trabajo de limpieza. ¿Usted es la señora Patricia? Sí, soy yo. Disculpame, Isabel te confundió con otra persona y... Está todo bien, de verdad. Te cuento un poquito. Nada, estoy con muchísimo trabajo y necesitaría a alguien que me diera una mano acá en la casa. Es un relajo. Sí. Yo no tengo mucha experiencia en esto, pero no sé, ¿tenés referencias? ¿Trajiste un currículum? Sí, currículum. Sí, donde, viste, los datos. Ah, no, lo que pasa es que salí volando de casa, lo dejé arriba de la mesa, viste, pero No, todo bien, pero trabajaste y eso. Sí, trabajé en un par de casas. Así que... ¿Dónde? Adelante. Hola, Gabriel Garretano. Soy yo. Ah, ¿qué tal? Permiso. Hola. Hace un ratito hablamos por teléfono, me dijiste que viniera. Sí, Marta, ¿no? No, Alejandra. Ah, Alejandra, perdón, toma asiento, por favor. Permiso. Esto es para vos. A ver. Hola. Gabriel, este es el café que quedaba. Bárbaro. Bueno, ¿terminamos lo de mañana? No, dejá que yo lo termino. Pero no lo... Anda nomás. Te lo mando por mail. Anda que vas a llegar tarde a... Dale. Chao. Nos vemos, Anita. Bien. Alejandra Firpo, 27... Te da menos. 27 años. Estudié actuación, hice algunos cortos y bueno, trabajo en publicidad, atrás de cámara.
Mira, ¿y qué haces? Soy vestuarista. Bueno, ya sabes si necesitan. Bárbaro. ¿Están haciendo algún casting? No, no, ahora no. Pero seguro incorporamos personajes nuevos, seguro. Ah, ¿sí? ¿Qué te parece si... no sé, te llamo y salimos a tomar un café, charlamos? ¿Cómo estás vos de disponibilidad horaria? Bien, bien. Yo trabajo freelance, así que... nada, si me llamás con tiempo no tengo problema en venir a un casting. Sí, claro, un casting. Bueno, mira, en realidad yo no soy la señora Patricia. La señora Patricia es mi mamá, es ella la que limpia. Lo que pasa es que yo le dije que yo la puedo ayudar, que yo puedo hacer una changuita, porque viste que ella está trabajando y soy la sola, entonces yo le dije... Vos no sos la señora Patricia. ¿Cómo te llamás? Patricia. Ah, te llamas Patricia también. Claro. Ah. Entonces, lo que pasa es que mi mamá quiere que termine el liceo. ¿Viste? A mí me quedaron las materias, me quedó italiano, pero inglés, una papita. ¿Qué edad tenés? 19. Ah, está. Claro. Entonces, viste, yo le dije, yo puedo trabajar. Uh-huh. Y bueno, está, pues una chiquita. Todo bien, o sea. Sí, sí, más bien, sí, todo bien. Está. Yo no tengo problema, o sea, por mí todo bien. Sí, aparte, esto es una papita, o sea, se dice enseguida, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad no he podido. No lo digo por vos, porque debes estar laburando. Sí, o sea, tengo mucho trabajo, sí. Ah, sí. ¿En qué trabajas? Escribo para. Para una serie de televisión, no sé si El Comienzo del Fin, no sé si la conoces. ¿Para El Comienzo del Fin? Sí. No me la pierdo. ¿En serio? No te puedo creer. Sí. Muero con Marcela Llosa. Ah. No, la sigo desde Corazones Rotos con Mariana Martínez. Sí. Yo te quería preguntar, no sé cuánto cobrás y eso, porque... 30 pesos la hora, digo. 30 pesos. ¿Está bien? Sí, no, estaba pensando que... 2 horas por día, una cosa así, necesitaría. Sí, está bárbaro. Está, Qué bárbaro. Che, ¿es verdad que Marcela se vino de Buenos Aires por un tema de drogas para desintoxicarse? No sé, leí algo de eso. Sí. Yo eso no... no sé. Me verás volar. ¿Estás tomando mucho? No, un trago de vez en cuando. Vos siempre aporto. Me hace acordar a vos. ¿En serio? Ya tomabas de antes. Y bueno, no. Contigo también. Hiciste bien en llamarme. Papá me dijo que estabas en Montevideo. ¿Cómo te estás yendo? Bien, muy bien. Es más chico. Es todo más amateur, hay menos profesionalismo, pero... también es más relajado. Mucho menos estrés, se trabaja con otro humor. No sé, es Uruguay. Feliz. Es lindo, ¿no? Sí. Qué sé yo, estar acá. Salida al mar. Ah, respiro. ¿Me extrañas? Yo te extraño. Carla, disculpame. No me tendría que haber ido como me fui. No sé, me sobrepasó la situación. La verdad es que no aguanté más. Era ya como... o nos hundíamos los dos. Y no te podía sacar. Está bien. Ahora ya pasó. Yo estoy mucho mejor. Me alegro, yo también estoy mejor. No sé, yo siento que... que lo procesé, que te entendí. Lo razoné, me di cuenta que vos precisabas cosas que yo no necesito. Y estoy dispuesta a convivir con eso. Pará, no te confundas. Ya está. ¿Qué? ¿Ya está qué? Que se... no era esto, que terminó. ¿Es así? ¿Para qué me llamaste? No sé. No, ¿para qué me llamaste? No sé, quería cerrarlo, quería tener una conversación. Bárbaro.
Muy bien. Disculpame, Carla. No sé qué decir. Mentira. No te animás a decirme lo que me querés decir. No te dan los huevos. Háblame. ¡Háblame! Me está lastimando. Soltame. No da para más. ¿No da para más? ¿No da para más? ¿Qué no da para más? No me podés decir eso. Marica. Está fuera de control. Ah, estoy fuera de control. Mirá vos. Estoy fuera de control. Controlate un poquito. Viví, Mauricio, viví. ¿Y qué es vivir? ¿Salí con mentiras de la empresa? ¿Pasar 2 horas contigo cuando se puede y después rezar para que tu marido no se entere? O sea, rezar para que mi socio no se entere. ¿Eso es vivir? Eso no es vivir. Decime que no me querés. No te quiero. ¡Corte! No. Te pegué muy fuerte. No, está bien. ¿De verdad? Sí, está bien. Ok, me voy a cambiar. Ven. ¿Estás bien? Sí, sí, te paro. ¿Te dañé? No, no, no. Buena fereza, ¿eh? ¿Eh? ¿Los cabezos? Nada más es decir que como son actores, tienen una técnica, que no sienten nada. A mí no me engañás, ¿eh? Ah, bueno. Sí, a mí tampoco me engañás. Claro. Bueno. No te había visto. Sí, se notó que no me viste.
Dale cuenta. No empieces, por favor. Marcela, recién pasó por acá y ni me saludó. No te habrá visto. Ay, Fernando, me vas a decir que no me vio. No es la primera vez que sé lo mismo. Carolina, haz un cambio. Me voy a cambiar y ahora. No puedo creer. Entender a ella nomás, total. Estoy celosa, no estoy celosa. Claro, vos sos actriz, sabés cómo es todo esto. Y sabés que te quiero a vos. Bueno. Hola,